Estoy en el vestíbulo del Merlot. De acuerdo, Aiden. Vamos allá. Estoy entrando. Secretos y mentiras flotando en una nube de datos. Solo tengo que alargar la mano, cogerla y es mía. Es nuestra. Concéntrate. Tienen un sistema de seguridad complicado. ¿Cuánto tenemos? 100.000 en 30 segundos. Dios bendiga a los ricos y famosos. Somos los magos de hoy en día. Vaciamos cuentas bancarias como si nada. ¿Te oyes a ti mismo? ¿Qué es eso? Hola. Creo que se está colando alguien más. Echemos un vistazo. Mejor no. Cíñete al plan, Damien. Vacía las cuentas y luego salí. Aventura, chaval. Ten fe en tu mentor. Algo disparó esa alarma. Veamos qué. Mierda. Analiza el sistema. Ya casi estoy. Voy a cerrar esto ya. Ni se te ocurra tocar nada. ¿Cómo es eso? Hay que cancelar. No hemos terminado. Ayúdame. Damien, se acabó. ¿Morís? ¿Sí? Vale. Uno de nuestros sicarios ha estado buscando a los hackers del trabajo de Merlot. Los tenemos. Tu encargo es Aiden Pierce. Acaba con él. Vea por la familia si hace falta. Este tío no va a hackear más. ¿A por la familia? ¿Es un problema? No. Les daré un buen susto. No volverás a oír hablar de ellos. Tienes que creerme, tío. ¿Quién dio la orden? Vamos, tío. Ya te lo he dicho. ¡No lo sé! No lo sabes. ¿A por la familia? ¿Es un problema? No. Les daré un buen susto. No volverás a oír hablar de ellos. ¿Qué te parece, Maurice? ¡Me asustaste! Era un curro, tío. ¡No lo sabía! ¿Quién estaba al otro lado de la línea? ¡Dame un nombre! ¡No me dieron ningún nombre! Yo te daré un nombre. Lina. Lina Pierce. No sabía que hubiera niños. ¡Eso no tenía que pasar! Quiero que lo pienses detenidamente. Piensa. Mira, tío. Aunque supiera un nombre, no te lo diría. He oído hablar de esos tipos. Nunca has visto nada parecido. ¡Yo que tú lo dejaba, tío! Hay cosas que no se pueden dejar. ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Quién dio la orden? Hablé por teléfono con él y me dijo dónde encontrarte. ¡No sé nada más, tío! ¡No sé nada más! Dame un nombre. ¡No lo sé! ¿Qué tal va esa memoria? ¡Ah!
Chris no me habla, pero seguro que ha hablado contigo. Tengo que continuar. ¡Maurice! ¿Qué pasa, hijo de puta? ¡Mierda! ¿Dónde te habías metido? ¿Qué? Me lo dice a mí. ¿Te dejo solo un par de minutos? Dame las balas. Las he tirado. ¿Qué? ¿Me dijiste que si no lo matarías? Te dije que las guardaras, Jordi. ¿Dónde coño estabas? Haciendo una llamada. ¿Maurice te ha dado lo que querías? No fastidies. Limpiemos este follón. Deja de admirar tu obra. Oye, eso es muy bonito, pero me decepcionas, Pierce. Es que no captas el drama entre bandas que estoy orquestando aquí. Los cabos sueltos van mal. Saquémoslo de aquí. No, es tarde. Final de la octava. Chicago va ganando. Casi ha terminado. Ya no tenemos tiempo. Buen tiro. Venga, ¿no te pica la curiosidad por saber a quién he llamado? Vale, bien. Dime a quién has llamado. Buena pregunta. Vale, tenemos un puñado de cadáveres, ¿no? Tenemos encima a 40.000 personas. Hay que distraerlos. He llamado a la poli. Venga ya. No, sí, es verdad. Así que llega la poli y luego los colegas de Maurice y pa, 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 pa. Jordi, dime que es una broma. No, también los llamé. Mira, se va a liar una buena gresca al final del partido y tú y yo pasaremos desapercibidos. Mañana le verás la gracia al plan. Genial. Polis puntuales. Yo me ocupo de ellos. Coge a Maurice y sácalo de aquí. ¿Maurice? ¿Es que tengo pinta de chofer? Él disparó. Aún no he acabado con él. Capullo. Policía de Chicago. Si hay alguien aquí dentro, identifíquese. Hay otro cadáver. Otro va. Pues delito sin víctima. ¿Por qué elegir el partido más importante de la temporada para hacer esta mierda? ¿Quieren fastidiarnos a todos? Brigada, tenemos dos cuerpos en el sótano del Bay Stadium. Pandilleros. Alguien aquí dentro, identifíquese. Han dicho que son pandilleros. Peinad la sala. Con cuidado, estos no juegan limpio. Ojalá se limitaran a jugar en su propio jardín. Heridas de bala. Hay otro cadáver. Otro Viceroy. Pues delito sin víctima. ¿Por qué elegir el partido? ¡Ah! Alguien aquí dentro, identifíquese. Han dicho que son pandilleros. Peinad la sala. Con cuidado, estos no juegan limpio. Ojalá se limitaran a jugar en su propio jardín. Hay otro cadáver. Otro.
Pues delito sin víctima. ¿Por qué elegir el partido más importante de la temporada para hacer esta mierda? ¿Quieren fastidiarnos a todos? Brigada, tenemos dos cuerpos en el sótano del May Stadium. Pandilleros. Recibido. Enviamos forenses. Mantengan posición. Estamos mirando todas las plantas del estadio. Vale. No me parece normal. ¿Por qué se matan entre ellos? ¿Y por qué precisamente aquí? Parece un tema de bandas. Espera. ¿Crees que el justiciero? Esto parece su clase de justicia, ¿verdad? Yo quedaría por echarle el guante a ese pedazo de cabrón. Roger's a pulled now by Jorge Sanova, who ended with an outstanding 15-7 record last season. We're watching an epic confrontation between two old rivals here today, and this game couldn't be any closer. Big base steals on this team with 27 steals this series, but Sanova's watching them like a hawk. That's a pitch and a hit, and it looks like... Yeah, that's a foul ball. Parece que se abre desde el otro lado. Roger's not falling for that one. Both men, of course, experts at the mind game. Two on, two out, folks. Something's gonna give soon, and it could go either way. Sanova pitches. That's a big hit! ¿Has visto algo? Nada, está tranquilo. Tenemos a uno de los Viceroys en la sala VIP. Vamos a echarle un vistazo. Vale, yo voy. No corras, te necesitamos abajo. No queremos ninguna sorpresa. Vale.